Ven Espíritu Divino, cerremos los ojos por un instante y dediquemos un momento de nuestro tiempo solo al Espíritu Santo. Digámosle que nuestro tiempo es solo para Él y nada más que para Él, porque Él lo merece más que nadie. Si dedicamos tanto tiempo a las cosas de este mundo, es justo que haya un tiempo exclusivamente para Él. ¿Por qué no? Con los ojos cerrados, sin prisas, sin ansiedades, sin nerviosismos, tratemos de reconocer su presencia de amor. Dejemos que se vayan aplacando todas las resistencias y temores hasta que Él pueda apoderarse serenamente de nuestro interior. No se trata de hacer esfuerzos, sino de dejarlo actuar a Él. Él sabe cómo hacerlo, solo hay que dejar de ponerle obstáculos. No hay que exigirle nada, solo hay que permitirle por un instante que haga lo que él quiera, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no podamos descubrir ni reconocer qué ha hecho en nuestro interior. Sin duda, solo él puede hacer cosas buenas en nuestra intimidad escondida. Por eso, vale la pena dejarlo actuar en el silencio.